Señor, abre mis labios. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia. María, porque era la enamorada. María, la más amada, la bonita de María, el amor se hizo un abrazo junto a las plantas benditas, las llamas glorificadas, ríos de fuego y delicia. Jesús es esposo divino, María, esposa cautiva. Estaba el alma María para una unción preparada. Jesús en las azucenas, al claro del bello día, en los brazos del esposo, la iglesia se regocija. Gloria al Señor encontrado, gloria al Dios de la alegría, gloria al amor más amado, gloria y paz. Estaba el alba María, es Pascua de la Iglesia Santa, aleluya, amén. Os habéis acercado al monte de Sion.
a la ciudad del Dios vivo. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Aleluya. Yo pensé en el Dios de mis días. Tengo que marchar hacia las puertas del abismo. En mi manera. Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
cuidado de nuestra tierra. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y durante muchos días se apareció a los que con él habían subido de Galilea a Jerusalén. Estos efectivamente dan ahora testimonio de él ante el pueblo y nosotros os damos la buena nueva, la promesa que Dios hizo a nuestros padres la ha cumplido él ahora con nosotros, sus hijos. Resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya.
dentro de poco. El mundo ya bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo. Oremos agradecidos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Inmaculado, que quita el pecado del mundo y nos comunica su vida nueva, y digámosle, autor de la vida, vivifícanos. Dios, autor de la vida, acuérdate de la muerte y resurrección del Cordero inmolado en la cruz y atiende su continua intercesión por nosotros. Autor de la vida, vivifícanos. Ah, Señor, que tirada fuera la vieja levadura de la malicia y de la perversidad, vivamos la Pascua de Cristo con panes ácimos de pureza y de verdad. Autor de la vida, vivifícanos.
que sepamos rechazar hoy el pecado de discordia y de envidia y seamos más sensibles a las necesidades de nuestros hermanos. Autor de la vida, vivifícanos. Concédenos vivir auténticamente el espíritu evangélico para que hoy y siempre sigamos el camino de tus mandatos. Autor de la vida, vivifícanos. Porque deseamos que la luz de Cristo alumbre a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, haz que tu pueblo viva siempre en la alegría, al ver renovada la juventud de su espíritu, y que el gozo de haber recobrado la dignidad de la adopción divina le dé firme esperanza de resucitar un día a la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria México y del continente de la esperanza que es toda América. Como todos los días, a esta hora, el Venerable Cabildo y los padres capellanes del santuario nos reunimos para ofrecer a Dios el sacrificio más perfecto, Jesucristo, ofrecido a Él a través del sacramento de la Eucaristía. En esta mañana tenemos una noticia triste de comunicar a todos. En primer lugar, ha llamado Dios a su casa en el cielo a Alejandra Glenn, quien es sobrina del señor rector. Le damos la más sentidas condolencias a toda la familia de parte del Cabildo. Y también hoy en la mañana acaba de fallecer don Francisco López, papá del ceremoniero, don Horacio, que precisamente nos ayuda en la Santa Misa. Le enviamos nuestro más sentido pésame también a la familia. Ofrecemos esta Eucaristía por la salud y bienestar de Jorge Vergara Madrigal. Hermanos, ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Omnipotente y misericordioso, concédenos poder alcanzar una verdadera participación en la resurrección de Jesucristo tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par,
pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo. Y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo,
Jesús dijo a sus discípulos: Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿A dónde vas? ¿Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas? Sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, en ambos textos de la misa de este día encontramos el deseo humano que brota de la pregunta: ¿qué debo hacer para salvarme? La respuesta no consiste en la proclamación de preceptos, sino en el encuentro con Jesús, en la aceptación desde la fe de su persona. Esto sabemos que sucedió en Filipos y transformó el corazón de numerosos nuevos cristianos que al escuchar la predicación de Pablo y Silas aceptaron a Cristo el Señor. Cuando los discípulos son perseguidos, condenados por los tribunales de este mundo, sabemos que es el Espíritu Santo quien transforma toda la situación, revelando el verdadero ser del mundo y mostrando sus limitaciones y los errores en los cuales se encuentran. Esta acción del Espíritu Santo es la que refuerza los corazones, proporciona las razones para creer, da sostén y valor para seguir adelante, para oponerse a la mentalidad errónea del mundo. Sí, queridos hermanos y hermanas, hoy tenemos extrema necesidad de la acción del Espíritu Santo ante un mundo que cada vez se siente más autosuficiente y seductor, excluyente de la gracia de Dios, de un mundo seguro en sí mismo y cerrado a toda trascendencia, es decir, a la presencia amorosa de la misericordia de Dios. Necesitamos a este Espíritu Santo que muestre al corazón y a la mente de los creyentes los componentes que ha injertado el príncipe de este mundo y hacen batalla dentro de nosotros, entre nosotros y hacia nosotros en la cultura actual. No olvidemos que el cristiano ha de ser testigo del resucitado hasta el extremo sin desfallecer. En medio del sincretismo o del fundamentalismo humano religioso, en medio de la controversia y de los errores que muchas veces por ignorancia se pretenden anteponer al pensamiento y establecerlo como una doctrina alejada del Evangelio. El cristiano hoy debe proclamar el Evangelio ante la necedad humana, ante la poca o nula instrucción religiosa. Debemos, hermanos, con todas nuestras fuerzas inculturar el Evangelio con el solo poder del Espíritu Santo. Hoy, como discípulos del Señor, estamos llamados a custodiar y a ser testigos de la realidad divina y humana de Cristo el Señor. Ante la incomprensión y la hostilidad
que el mundo persigue y se opone, colocando el dominio de otros valores ante la realidad del hecho salvífico de Cristo el Señor. Sí, hermanos, vivimos tiempos muy difíciles y complejos ante el reto de evangelizar, es decir, de llevar el Evangelio con nuestro propio testimonio a las culturas que nos han tocado delante. Sabemos que contamos con el Paráclito, el Defensor, el Abogado, aquel que Jesús prometió, aquel que llegó a la comunidad del Cenáculo con María, la Madre de Jesús presente, y se hizo plenitud el día de Pentecostés. Es Él, el Paráclito, como dice el texto de hoy, que nos ayudará a ubicar bien el pecado y sus orígenes. Nos demostrará la culpabilidad del mundo respecto de una justicia que muchas veces sabemos que se compra o está corrupta o está en beneficio tan solo de unos cuantos. También sabemos que el Espíritu nos demostrará directamente esta justicia de Cristo para proteger a sus discípulos y a la comunidad, aquel que ha vencido sobre el pecado, el mal y la muerte. Hermanos, al escuchar esta palabra de Dios en este día, hoy en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe, no debemos olvidar que Dios en su infinito amor, desde el comienzo del acontecimiento guadalupano en 1531, aquí en el Monte Santo del Tepeyac, estableció una teofanía ininterrumpida, es decir, una manifestación de la presencia del amor de Dios que sigue venciendo al maligno, manifestando la glorificación de su amado Hijo Jesucristo el Señor. Y hoy, encontrándonos ante su sagrada imagen, no nos queda más que decir: Madre nuestra, así como estuviste presente en el cenáculo con los discípulos y apóstoles a la llegada del Pentecostés, te pedimos que continúes aquí, en este nuevo cenáculo de esta América, el continente de la esperanza, y este Espíritu Santo nos mueva a ser verdaderos discípulos y misioneros de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Que así sea. Así sea. Hermanos, hermanas, oremos al Señor pidiéndole que acuda en auxilio de aquellos que ha querido alegrar con la resurrección de su Hijo. A cada petición respondemos: Padre, escúchanos. Por los niños que en estos días de Pascua son incorporados a la Iglesia por el bautismo o reciben la confirmación o la primera comunión, oremos. Padre, escúchanos. Por aquellos que con el estudio o el trabajo se esfuerzan en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación, oremos. Padre, escúchanos. Por los que vacilan en la fe, por los que se han apartado de la senda del bien, por los que no saben descubrir a Dios en su camino, oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, por los que nos odian a causa de la fe y por nuestros difuntos, oremos. Padre, escúchanos. Por la salud y bienestar de nuestro hermano Jorge Vergara Madrigal, oremos. Padre, escúchanos. Por el eterno descanso de nuestros hermanos Alejandra Glenny Leñero y Francisco López, oremos. Padre, escúchanos. Señor Dios nuestro, que nos concedes cada año la alegría de celebrar las fiestas pascuales, haz que el júbilo de estos días
se vaya acrecentando con la consecución de los bienes que te hemos pedido, por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por todos los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente, renovados por tu acción,
se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborde de alegría y también los coros celestiales, los ángeles, arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente
para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos Francisco López y Alejandra Glenny, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. A todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como siempre, los días 12 de cada mes, tenemos el Rosario del Amor Guadalupano, y quiero invitarlos, en nombre del Cabildo, a este Rosario del Amor Guadalupano que cae este sábado, sábado 12 de mayo. Obviamente, tan cercano al 10 de mayo, lo vamos a dedicar como intención principal por todas las mamás, presidiendo evidentemente nuestra Madre del Cielo, Santa María de Guadalupe. Así que, invitados todos, traigan su rosario, su velita y por si acaso su paraguas. Los invitamos entonces este sábado a las 7 de la noche, aquí en la explanada del Bautisterio comenzamos, hacemos todo el Cerro del Tepeyac, el atrio, etcétera, por eso el paraguas. Si acaso no pueden venir físicamente, recuerden que desde sus lugares pueden unirse a nosotros, a estas intenciones, especialmente las mamás que hacen familia y que tanto necesitamos en nuestro México. Así que el próximo sábado, 7 de la noche, los esperamos al Rosario del Amor Guadalupano. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Anuncien la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz.